¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, nada más les recuerdo que ya se subió podcast ayer, estuvo muy bueno. Como ya saben, que cada semana se va a estar subiendo uno cada vez más bueno de cómo salió la plática, de cómo salió el invitado, todo. Por lo menos a mi criterio, cómo me fue gustando la conversación y todo. Así que de aquí a final de año son muy buenos podcasts. Ya, la verdad, ya en los últimos ya estoy indeciso en cuál subir antes que cuál. Están muy buenos todos, así que te recomiendo que lo vayas a ver. Y bueno, vamos a ver lo de los comentarios. ¡Feliz lunes! Voten para que UFR compre la cerveza de Amorant y la prueben en un news. Ni de broma. Punto número uno, no creo, porque seguramente se va a agotar. Y punto número dos, no creo que envíen a México. Tal vez tendría que... Bueno, a ver, si quisiera la pudiera conseguir. O sea, tampoco te voy a decir que sea imposible, pero la verdad me daría mucho asco. No lo haría. Tal vez si estuviera vivo UFR Cajas, lo haría, la verdad. Pero para UFR News no tiene nada que ver. No lo voy a hacer. Luego, otro comentario que está un poquito largo, que le dan un aplauso y felicitan al de los minutos por su labor. A ver, lo de los minutos, vamos a hacer pruebas. El chiste de esto de los comentarios es que den ideas y las probemos. Y las que funcionen, se quedan. Las que no, no. El chiste es hacer que el noticiero sea más visto y más querido por ustedes. Entonces vamos ahorita a hacer lo de los minutos. Va a estar seccionado el noticiero aquí en la línea de tiempo abajo. Si funciona y a la gente le gusta más así, lo vamos a mantener. Si no, no. Faltan 42 días para Navidad. Y ahora sí, resulta que acaban de atrapar en Inglaterra a una mujer que le echó un pelo a su propia comida para pedirla gratis por una comida de 14 euros. Esto, pues... realmente es inconsciencia, porque si fueras consciente, creo que nadie haría eso, ¿no? El poner en riesgo el sueldo de una persona, en poner en riesgo, vaya, el trabajo de una persona, ya ni siquiera su sueldo, el trabajo. Porque probablemente sabes que cuando ese tipo de cosas pasan, luego se los descuentan a los cocineros. Vaya, son muchas las consecuencias que pueden haber, aparte de la reputación del lugar, todo el problema que puede haber por ahorrarte 14 euros. Que de hecho eso fue lo que dijo el dueño del local, ¿no? Que eso fue lo que le sorprendió. Lo que pasó fue que ella... pues dijo que había un pelo bastante grande ahí en su comida, a lo cual la mesera dijo que se le hizo muy raro, se sintieron muy apenados, le devolvieron el dinero y todo bien. Pero después empezaron a cuestionarse porque dijeron, a ver, nosotros no cometemos ese tipo de errores, se nos hizo muy raro. Entonces vieron las cámaras de seguridad que, digo, qué mala suerte para ella, qué buena suerte para los dueños del restaurante. Había una cámara de seguridad justo encima de la señora y vio perfectamente cómo lo planeó. Le dijo al esposo, a la pareja, al hermano, no sé, a la persona con la que estaba ahí, y le dijo el plan, se arrancó el pelo y lo puso. Lo cual tienes que ser ya miserable, porque hay personas que incluso les da hasta pena pedir cosas gratis cuando se las merecen, ¿no? Porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, la pizza llega tarde, ¿no? Que ves que típico que tienes 30 minutos para que llegue, pero luego me pasa que llega 45 minutos tarde y aún así me da pena. O sea, yo es como, no, pues toma, la pago. O sea, hay personas que incluso cuando pueden pedir cosas gratis no lo hacen. Pero luego están otras escorias que se ponen cosas en la propia comida para pedirlas gratis. A mí se me hace, qué bueno que existió el video para que existiera esa evidencia y para que la quemaran en redes sociales, que todavía se vieron decentes de quitar y de desenfocar la cara de la señora para que todavía no los fuera a demandar de que estaban difundiendo su imagen, cuando deberían de poner la cara y el nombre y el apellido de esa persona para que nunca lo vuelva a hacer y se burlen de ella por ser una persona que pone pelos en su comida para que y no lo van a aceptar en ningún restaurante. Eso ojalá pasara, pero no pasó eso. Solamente hicieron el video. Al final no van a recuperar sus 14 dólares, que tampoco creo que les importe mucho, pero es para que el mundo vea que ese tipo de comportamientos están mal. Y yo creo que es por inconsciencia, porque ves el ejemplo que acabo de dar de la pizza. Yo cuando era más chico, me encantaba que llegara la pizza tarde para poderla pedir gratis. Cuando era chico, porque cuando eres chico eres inconsciente, literalmente no la entiendes. Entonces como que, sí llegó tarde, pero ahorita no eres consciente de que, oye, tal vez le va a afectar al repartidor, tal vez le va a afectar a alguien. Entonces ya empiezas a tener un poquito más de juicio. Entonces, por eso puse ese ejemplo al principio, porque sí me pasaba antes que yo decía, sí, llegó tarde, qué bueno. Y ahorita ni de broma haría eso. O sea, así llegue una hora tarde me daría pena, porque sé que va a afectar a alguien. Entonces, y aunque los repartidores te digan que no es cierto, que no les afecta, sí les afecta. Ya cuando platicas bien en corto con ellos, sí les afecta. No se las cobran como tal, pero sí hacen que, oye, si este repartidor está llegando tarde, le vamos a dar menos pedidos, por lo cual va a ganar menos dinero. Entonces, sí les afecta de una u otra manera. Y no siempre es su culpa, a veces es culpa de la cocina. Entonces, nada más para que lo sepan, para que sientan un poquito feo la próxima vez que pidan algo y llegue un poquito tarde y lo cobren gratis. Bueno, lo pidan gratis. Pero bueno, te digo, yo creo que es inconsciencia, porque es como que, voy a poner un pelo y qué bueno, jaja, voy a ganar dinero, pero tal vez no estás pensando en a quién estás afectando. Entonces simplemente piensa en los demás y si te gustaría que tú siendo mesero te pase eso. Luego hay un automóvil que acabó en Reforma en Ciudad de México encima de una fuente que se llama La Diana Cazadora. Si has ido a Ciudad de México seguramente has visto esta fuente y si no has visto varias de estas similares. En donde está el Ángel de la Independencia en Reforma, está... sí, como estatua tan famosa, pues bueno, en esa misma calle, esa se llama Reforma, y Reforma es una calle pues muy famosa para la Ciudad de México. Junto hay otras
fuentes similares famosas, tal vez no tan populares como la como el Ángel, pero hay otras fuentes, hay varias, de hecho. Sí, o sea, como que es una calle donde hay varias fuentes, pero te digo, la más popular es el Ángel. Pero eso no quita que hayan otras bastante grandes, como por ejemplo esta que se llama la Diana Cazadora. La Diana Cazadora es una... Sí, es grande. Yo la verdad no sabía cómo se llamaba porque te digo, solamente ubicas el Ángel. Pero cuando pasas por esa calle vas viendo otras estatuas y otras fuentes y como que las recuerdas, por así decirlo. Pues bueno, resulta que en la noche de repente había un coche ahí, encima. ¿Cómo llegó ahí? Nadie sabía. Tuvieron que traer una grúa para sacar al coche de ahí y el coche tampoco se veía tan deshecho como para... ¿Cómo apareció ahí? Pues bueno, obviamente lo primero que piensas, de entrada porque fue en la madrugada, fue a las 3 de la mañana, lo primero que piensas es que probablemente la persona iba borracha o en estado de ebriedad, tenía demasiado alcohol en la sangre. Y probablemente sí, el tema aquí es que al parecer fue una crisis nerviosa. ¿A qué se refieren con eso? ¿Quién sabe? Tal vez estaba peleando con la novia, porque de hecho iba él, junto con su novia de 25 años, el que iba manejando tenía 28 me parece. Entonces, pues te digo, iban ellos y al final acabaron esa fuente. Pues bueno, por más que te puedas hacer teorías, nunca vas a adivinar cómo fue. Hay un video, afortunadamente, que nos sacó de dudas y nos enseñó cómo fue que acabó ahí. Y la verdad es que desafió las leyes de la física como si fuera una caricatura, como si estuviéramos viendo un capítulo de Scooby-Doo. El coche simplemente fue directo a la fuente. ¿Cómo acabó así? Fue un milagro, porque era para que se hiciera mierda el coche. Chocó de frente con la fuente. Afortunadamente, la fuente tiene como una rampita, como que estaba como medio redondo. Y gracias a eso, el coche pudo... Bueno, la camioneta, que es una camioneta de lujo, por cierto. La camioneta pudo como que agarrarlo de rampa y caer. Pero si la fuente hubiera sido un poquito más recta, se hubiera estrellado y se hubieran matado ahí. O se hubiera sido como chocar contra una pared, como en el correcaminos que dibuja un túnel, pero realmente es una pared, y llega y ¡pum! Se estrella. Literalmente así hubiera sido. Afortunadamente, gracias a eso, no se mataron. Y pues pudieron, te digo, fueron trasladados obviamente a un hospital con heridas. Pero gracias a Dios, sobrevivieron. Ahora, si el caso era que iba borracho y por eso acabó ahí, la verdad es que, bueno, ustedes ya saben lo que yo pienso, cualquier persona que maneje borracho debería estar en la cárcel de por vida. Para mí debería, y más si está demostrando claramente que es un peligro para la sociedad, porque, digo, se estrelló contra una fuente que al final de cuentas no lastimó a nadie, aunque aún así es algo público que pues no puede estar destruyendo propiedad pública, pero bueno, no lastimó a nadie. Pero puso en riesgo no solamente a él, sino a la persona que iba junto y a las personas que están alrededor, porque se estrelló contra una fuente, pero pudo haber habido ahí una persona, pudo haberse estrellado contra otro coche, pudo haber matado a un niño, o sea, pudo haber salido muy mal. Entonces, si fue por un accidente real, pues qué bueno que fue así y que no pasó a mayores. Pero si iba borracho, ojalá le llegue el mayor peso de la ley, porque se me hace una mamada. Y pues nada, no sé mucho de ellos ni nada, solo sé que fue un acto milagroso que cayera así. Y es que sí, sabes, la camioneta no tan dañada encima de la fuente, y no te imaginas, parece como una broma, no sé, como si fuera ahí Chris Angel haciendo un truco de magia, o sea, no te imaginas cómo llega ahí. Luego están haciendo o están por hacer ahorita una película de Elon Musk, una película biográfica de él. Mucha gente va a hatear sobre esto, pero la verdad, Elon Musk, o sea, por muchas razones es de las personas más interesantes que ha existido en la humanidad. Y tú dirás, ¿es solamente porque tiene dinero? Pues no, es porque se metió en tres industrias o más que están dominadas por monstruos y monstruos no solamente, o sea, en los dos sentidos, tanto que son gigantes como que son malas las personas, que es petróleo, es automóviles, es exploración espacial. O sea, se metió con todo mundo y ha logrado estar ahí. Además de que creo que es el único ser humano que ha fundado más de 3 empresas que sean unicornio, o sea, que lleguen a valer más de 1,000,000,000 de dólares. O sea, es una persona bastante interesante. ¿Te guste o no? Sí, es verdad que a veces da un poco de cringe. Sí, es verdad que de repente tiene un humor que tal vez no te pueda gustar. Sí, es verdad que, vaya, puedes no ser fan de él. Y de hecho, cada vez más, porque a veces las personas no tienen la culpa, sino es más bien el tipo de fans que tienen. Pero la verdad es que el tipo de fans que tiene Elon Musk a día de hoy, la verdad es que sí es gente cagante. O sea, a mí me gustaba mucho Elon Musk hace mucho tiempo, y creo que con los años cada vez hasta más pena me da decir que soy fan de Elon Musk o que me gusta su trabajo, porque cada vez te asocian más con este tipo de fan de Elon Musk, que es como una persona cagante. Entonces, hay veces en las que no es tanto que odies a la persona, sino que odias a su fandom. Pero como sea, te puede caer bien o mal, es una persona bastante interesante y una película de él sería bastante interesante. Algo que me llama la atención y que ojalá tenga... Ah, por cierto, la persona que va a hacer la película ha hecho muy buenas películas antes. Ha trabajado en, por ejemplo, en Requiem for a Dream, en el Cisne Negro, además de que el equipo cinematográfico que hizo The Whale apenas, el que hizo Toda la Vez en Todas Partes, esa película que yo no la vi, pero sé que muchos de ustedes les gustó. O sea, vaya, es un equipo grande y bueno que se va a involucrar en esto. Además de que la persona que va a recabar los datos de Elon Musk es la misma persona que hizo la película de Steve Jobs. Entonces, vaya, va a tener un buen equipo. Algo que me llamó la atención apenas es que apenas tuvo un podcast con Joe Rogan,
Guzmán, en donde apenas hace pocos días tuvo el podcast con él, en donde en un momento le preguntan que si le gustaría tener una película y como que dijo que no le importaría, pero en esa misma plática también habló de cómo no le gusta, esto está muy interesante, Elon Musk habló de que lo más difícil de hacer un invento, de crear una idea, no es la idea, sino es la manufactura. O sea, dijo que, y lo dice él, o sea, no lo digo yo, lo dice él, que vaya, si algo sabe de manufactura es él, o sea, tiene una empresa de automotriz, o sea, es, no mames, yo creo que pocas empresas en el mundo tienen que resolver tanto y tan bien la producción de, o la manufactura como una empresa de coches. En sus mismas palabras, lo que dice es que vas a ir tan rápido como tu peor proceso. O sea, si tienes 10.000 procesos que van rapidísimo, pero tienes uno que vaya lento, vas a ir al ritmo de ese lento. O sea, si tú haces 10.000 motores al día, 10.000 puertas al día, 10.000 llantas al día, pero haces 50 parabrisas, pues vas a poder hacer 50 coches al día, por más que hagas 10.000 motores. Entonces, tienes que tener todo perfecto porque el peor de tus procesos es el que va a determinar el ritmo en el que hagas los coches y tienes que entregar cientos de miles al año. Entonces, es un proceso bastante difícil. Y en sus palabras dice que nunca hay películas en donde muestren esa parte del proceso, que es definitivamente la más difícil, la más estresante, la más desafiante, y que nunca hay películas de eso, que siempre en las películas de inventos, ya sea la de Steve Jobs, la de alguna banda de rock, la de Bohemian Rhapsody o la de... En todas las películas que se hable de genios o de personas, siempre se habla de cómo tienen la idea, de cómo son niños y cómo tienen la idea, y luego ya cómo están en conciertos, o de cómo tienen la idea y luego ya son Steve Jobs, y de cómo tienen la idea de... Pero nunca ponen en perspectiva lo difícil que es llegar ahí. De hecho, él lo que dice es que tener la idea es la parte más fácil. Lo difícil es ponerlo, hacerlo realidad con la manufactura. Entonces, a mí me gustaría que si ya van a hacer su película, hablen de este proceso. O sea, que él mismo, que es algo que tanto le gusta y que mencionó en la película, digo, en el podcast con Joe Rogan, que le gustaría que se mencionara más, estaría padre que en esta película se hable un poquito más del proceso que hubo detrás de realmente crear estas empresas y de crear el proceso para llevarlas a cabo, tanto con SpaceX como Tesla, cualquier otra empresa que tenga. Entonces, a mí me llama la atención y ojalá esté buena la película. Te digo, y puedes decir, ah, es porque eres fanboy de Elon Musk, que da igual, te puede caer bien o mal, es muy interesante. O sea, es como, por ejemplo, si haces una película de, por ejemplo, la película de Rocketman, de Elton John. A mí no me gusta la música de Elton John, pero ver la película es interesante porque es cómo es la vida de esta persona que logró tanto. Te puede caer bien o mal y da igual. Eso no quita lo interesante que fue su música y lo interesante que fue su éxito y su vida. Entonces, no sé, solamente para que lo tengan en consideración. Luego, hay un león que se está paseando ahorita por Italia. Se escapó de un zoológico y las imágenes del león en las calles de Italia son surreales. Realmente solo es eso. No hay heridos, no hay nadie perdió la vida, no, nada pasó así muy escandaloso. Simplemente hay imágenes de un león ahí en las calles. Afortunadamente, por lo que he visto, es que lograron capturar al león sin que pasara nada, pero tampoco he visto videos ni nada del león ya capturado. Entonces, no sé si realmente lo hayan capturado o no, pero pues el problema, y cuando pasan este tipo de cosas, generalmente es que acaba mal para el animal, porque el animal, aunque no tenga la culpa, pues es una amenaza y hay veces en las que las autoridades tienen que ser responsables de esa amenaza y a veces los terminan, pues sí, dando cuello o los terminan, no sé, anestesiando, pero luego se pasan de la anestesia y terminan muriendo. O sea, luego pasan cosas trágicas con los animales cuando al final el animal no tuvo la culpa, pero pues también tienes que entender que hay un león en la calle, puede terminar en una tragedia. Entonces, pues ahí ni modo, aunque haya sido error del zoológico y aunque haya sido totalmente la culpa del zoológico y no del animal, aún así, por poner no en riesgo a las vidas de las personas, pues hay veces en las que tienen que, pues sí, ser agresivos con el animal. Afortunadamente no pasó aquí, te digo, por lo que he leído, porque no he visto nada que lo respalde, pero creo que sí está bien. Ya si llego a tener más imágenes o si llega a ver imágenes del león ya puesto de nuevo en cautiverio, alguna cosa así, pues se los platicaré. Pero por lo menos ahorita, pues no sé más que eso. Solamente tengo las imágenes surrealistas de león ahí en las calles. Luego, otra cosa que se me hace surrealista es la siguiente noticia. Resulta que apenas están, ya capturaron y ya le condenaron a una mujer que se llama Ivonne N. y Víctor Manuel N., que no sabemos sus apellidos, porque le practicaron una cesárea a una mujer cuando no estaba embarazada. ¿Cómo pasa esto? O sea, bueno, a ver, sí sé cómo pasa esto. Es gente que la verdad no tiene recursos y que es muy fácil, muy crédula tal vez, pero ¿cómo te hacen creer? Y también ¿cómo te arriesgas tanto con algo que puede ser tan, tan fácil de demostrar que no, como inventarle a alguien que está embarazada, hacer una cesárea falsa, bueno, no falsa, o sea, porque realmente sí la abrieron y le cerraron, para poder cobrar una cirugía cuando realmente no hay niño? O sea, obviamente va a salir algo mal. ¿Cómo la gente se atreve
ayuda a tanto. Si quieres estafar a alguien, no sé, vender una medicina que di que solo tú la vendes, no sé, algo que no sea tan dañino, pero ¿cómo te atreves a meter a una persona en quirófano, poner en riesgo su vida, poner en riesgo tu reputación, poner en riesgo todo, el hospital, poner en riesgo a tantas personas por cobrar una cesárea que no debería ser necesaria? O sea, cesárea necesaria, mira, hasta rimó. O sea, ¿cuánto puedes ganar por esa cesárea para que valga tanto la pena? Y también, ¿cómo te puedes someter a una cesárea con una persona sin saber realmente si estás embarazado o no? ¿Qué no te haces un ultrasonido para ver si realmente tienes algo ahí dentro? O sea, ¿cómo puedes someterte a una cirugía sin antes mínimo a sacarte un estudio? Porque a ver, tú dirás, es que no tenía dinero. No, sí tenía dinero porque pagó la cesárea. Tan es así que la estafaron. Entonces sí tenía dinero para sacarse un ultrasonido y para ver si realmente tenía bebés o no. Porque le hicieron creer que eran gemelos. Y a ver, es que aquí hay dos opciones. La primera es que no estuviera embarazada ni tuviera panza. Lo cual sí se me hace increíble. ¿Cómo haces creer a una persona que está embarazada de gemelos si no tiene panza? Lo que me hace pensar es que tal vez sí tenía panza y tal vez fue un tipo de embarazo psicológico. Tal vez, o sea, como... Pero según yo, cuando tienes embarazo psicológico no te crece la panza. Como que te crees, o sea, como que tienes los síntomas. La verdad, ahí sí no soy experto. Digo, ahí sí... No sé, porque según yo la panza no te crece por ti, te crece porque pues el bebé está creciendo, ¿no? No es como que psicológicamente puedas tener una panza de embarazada, según yo. No sé, ahí igual y sí estoy muy equivocado, pero según yo no. Según yo, cuando tienes un embarazo psicológico, lo que tienes es que te empiezas a tener náuseas, empiezas a tener todas las partes psicológicas del embarazo y unas partes físicas, como por ejemplo dejar de menstruar, pero realmente no te crece la panza. Entonces, ahí sí no lo sé. Pero, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Cómo pasó? Me gustaría literar un documental de entender todo, el punto de vista de la víctima, como el punto de vista de los doctores, porque siento que son estos crímenes no deberían de pasar. Es muy fácil que salga algo mal. O sea, quién sabe, tal vez pasa más seguido de lo que yo creo y se salen con la suya, pero es que ¿cómo? O sea, generalmente cuando vas a hacer un plan, mientras menos piezas hayan que puedan salir mal, mejor. Es como, por ejemplo, voy a robar una tienda, ¿no? Bueno, pues voy a llegar, voy a agarrar el dinero y me voy a ir. Pero si de repente dices, bueno, pero es que ahora necesito que alguien cubra, entonces, bueno, voy a contratar a una persona que ahora me espera afuera. Y ahí empiezas a agregar nivel de complejidad, porque ahora dependes de que esa persona no te vaya a delatar. Y de repente dices, oye, pero aparte necesito saber a qué día o qué hora no va a haber mucho dinero. Entonces también requieres de que ahora esta persona te diga la verdad. Mientras más complejo sea el plan, más fácil que algo salga mal. ¿Cómo puede salir bien esto? Tienes que estar confabulado con todas tus personas que te van a ayudar en la cirugía para que no vayan a decir nada. Tienes que tener meses de consultas con esta persona para hacerla creer que está embarazada. ¿Cómo sabes que esa persona no le va a decir a alguien y alguien más le va a decir, oye, vete a hacer un ultrasonido? Tienes que hacer, o sea, tienes que fingir tantas cosas tienen que salir bien para que esto salga bien, que se me hace imposible que pase. O sea, lo más lógico para mí fue lo que pasó, que es que la detuvieron. Ella ahorita va a tener que estar en libertad condicional, lo cual se me hace bastante generoso, porque era para que estuviera en la cárcel, pero bueno, va a estar en libertad condicional, que una vez al mes se tiene que presentar en el juzgado, en quién sabe dónde, para que demostrar que no se está escapando. Y también va a tener que darle $500,000, al parecer, a esta persona. No sé si al Estado o a la persona, yo diría que la persona. Pero se me hace bastante buena onda el castigo, porque era para que le quitaran la licencia, número uno, para que clausuraran el hospital. Bueno, ahí sí no creo que tanto, porque luego el hospital, ¿qué culpa tiene, no? Si sus doctores son corruptos o así, también ¿qué culpa tienen? Pero por lo menos quitar la licencia. O sea, yo no puedo creer que esta mujer vaya a poder seguir ejerciendo y poder seguir posiblemente estafando a otras personas. Y pues quién sabe. Por cierto, se está hablando mucho de ella, de Ivonne, pero no del otro, que yo creo que es igual de culpable, ¿no? El José Manuel, ¿o cómo se llamaba? El Víctor Manuel. No sé por qué se está hablando más de ella. No sé si ella fue más involucrada o solamente es el nombre que pegó, o por ser mujer, no lo sé. Pero tanto ella como Víctor creo que están igual de culpables. Así que, qué locura. Luego, ahorita está... Bueno, cada vez que hay una erupción volcánica, lo digo, es como ya costumbre, porque realmente pues no, muchas veces no pasa nada malo, pero aún así. Resulta que ahorita el volcán más grande de toda Europa, el Monte Etna, ahorita está en erupción. Realmente nada más, o sea, no está pasando nada grave ni nada, solamente para que lo supieran. Hay un volcán en este momento activo. Y por cierto, les recuerdo que, y bueno, si ya llegaron a esta parte del video y no sabes qué ver, te recuerdo que ya se subió podcast ayer, un muy buen podcast. De aquí a final de año y en enero se van a estar subiendo los mejores que grabamos últimamente, ya que está agarrando ritmo el canal, así que te recomiendo mucho que lo vayas a ver y nos vemos en el próximo video. Nada, me platicas qué opinas del podcast. Bye.